Siamo noi. Comparazione. Creo que entonces entendería. Creo que estoy buscando un cable. Un cable que no encuentro. Lo que pasa es tenés que haber hecho las bolitas o alguna cosa, yo que sé. Digo que igual tendrías que haberle dicho que las bolitas o alguna cosa así más diminutivo.
lo menos que es ella y no él. Es artista. Puerta sin aceite. ¿Qué es eso? Ah, vale, ya sé a qué te refieres de puerta sin aceite. Extraños. Ah, espérate. Eso era un cumplido. No, sí que es muy extraño. Yo pensaba que era porque era literal que se parecía a sus ojos y ya está. Está todo bien. Me lo tomaría como un cumplido. Picola, buenas noches. Hola, Yonka. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todito? El color morado de los ojos de ella y sus bolas es muy bonito. Es un morado. Yo creo que el color morado como tal siempre es bonito. De hecho, el color morado es mi color favorito.
Es algo así. Gracias, Chunga. Yo también estaba dibujando una tipa y Kai Kai. ¿Quién son? Diciendo que querían chicas y quedó muy extraño. Igual se referían literalmente a que querían una chica como la chica que estaba dibujando a Riri. Según cómo son, les veo capaces.
relacionados con chicas con lentes. Igual es que les gustan las chicas con lentes, es que lo desconozco completamente, no sé sus gustos. Pero tendría sentido, ojito. Tengo una tentación exagerada de hacerle con cara muy greedy. Sacar el batón de carne y pegar a las dos. Todavía no entiendo cómo no lo hiciste. Personajes masculinos.
muchísimo mejor, pero me cuesta mucho hacer personajes masculinos. Yo sigo viendo una chica, no veo un personaje hombre, no sé. Hoy comiste bien. He comido lentejitas. He comido lentejitas hoy, comido de siempre, polen. No te rodees hoy, comí una flor, una flor. ¿Cómo que una flor? Yo te comiendo mucho, haz un fanboy. Es que como ustedes no hay caros. Caléndula, no sé cuál es. Y yo hoy he comido lo malo que a la hora de cenar. No puedo decir que haya cenado yo muy bien. Ali Taxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal todito? Como que 43 horas. Pero hace rato estábamos a 50. Pues yo no lo he tocado. De hecho, no lo he tocado al punto de que ni siquiera he cerrado el PC. Me he quedado dibujando. Una flor naranja, no sé, nunca he visto una flor de esas. Pero ¿y por qué te has comido eso? Bien descansado del trabajo, me alegro muchísimo. Ah, ya has terminado de trabajar. Es verdad que son las 3 de la mañana, cierto, es cierto. ¿Qué tal el día entonces hoy? Nice, chill. Te lo doy a todo, ¿ok? Se puede malinterpretar ese mensaje a Corbis. Una de mis tías me dijo que sus pétalos eran comestibles. No sé qué decirte. Considera que de comerte realmente te puedes comer cualquier cosa en el mundo. De ahí a que sea algo apetecible. Pa, 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 pa.
lo siento mucho, Corvis, estamos mal pensados. Me acaba de picar un mosquito. Súper pesada y tranquila el día. Estaba viendo a compañeras de alguien en directo. ¿En serio? Oh, hay otra persona más que cumpleaños hoy. No para de sorprenderme cuando veo que mucha gente cumpleaños el mismo día. O sea, que claro que es normal, ¿sabes? Pero me sorprende. Como de los malditos videoclips y cosas de estas. Qué rabia me dan. Pasó con la VTuber esa que le dije que su más madre en sus ojos. Sí, qué hermosos ojos tienes. Se parecen a tus bolas. Sí, esos ojos se quedan un poco raros. Que nunca pregunto, por cierto, Toxic, ¿que de qué trabajas? No, era una grabación. Mi cara en este momento. La recicladora, let's go. Y venta de autos, partes. Partes de autos, oh. De mucho, mucho tiempo. ¿Cómo se llama? No sé si se llama también recicladora, no sé. ¿Cómo se llama? Y me corté la mano. Porque era como que podías entrar donde fuese. Tú entrabas. Podías quitarle partes a los autos, a lo que tú quisieras. Luego decías, mira, eso está bueno, está donde lo vendes. Y decían, sí. Y te ponían un precio, ¿vale? Pues, no me acuerdo qué era. Que un amigo necesitaba, no sé qué era, no me acuerdo. Y estuve buscando con él. Y metí la mano donde tenía que meter, no sé dónde. Y me corté la mano muy feo. Empecé a sangrar y sangrar y sangrar. Y yo, ostras. No se cortaba de morra.
magia, no paraba de sangrar. Un montón. Desde entonces no volví a entrar a un sitio así. Cogí miedo. Hola, Sónico, ¿cómo estás? ¿Qué tal todito? Oh, me encantan las canciones de LOL, por Dios. Gracias Toxic Yunque por 5 bit bits. Piccola te habla y Carus. ¿Estás durmiendo? ¿Tú quedes aquí? Vete a dormir. Ah, es que aquí son las 4 casi. Deja de ignorarme, no te ignoraba. Estaba absorta en... Algo al respecto. ¿De qué? ¿Sobre qué? No sé de qué me estás hablando. Cuando la garganta, no sé qué, estoy despertando con dolor, así que fuerza de garganta y después se me quita. Sónico, pero ¿podrías tomarte algún caramelito de menta o algo para la garganta? ¡Oh, Curvis! ¡Buenas noches! El dibujo, pues, ¿qué le pasa?
Solo estoy dibujando un ojo. ¿Pero que puedes qué? Que solo estoy dibujando un ojo. Pues no lo ves. Señorita, tú no tendrías que estar aquí. Tú no tendrías que estar aquí. Ah, da igual. Aquí, esperaba que no te vieras. Me quita el dolor. Toma un vaso de agua y el foco no se me quita. Igual ten cuidado con la garganta. Que la garganta. Igualmente, por cierto, Toxic. Gracias por avisarme. Y vale el chat después de la canción. Igualmente. El ojo debería tener un tono más escarlata. Y el cabello plateado. Una pregunta, ¿de dónde sacaste esto? No he encontrado al artista por ningún lado ni nada. No, pero estuve buscando al artista, digo. Sin más, poniendo la imagen en Google y tal, a ver si encontraba alguna referencia, pero no encontré nada. Te ven buscando entre tus follows a ver si encontraba algún artista que dibujara parecido y no encontré nada. ¿Cómo fue? Pues llevo con el dibujo desde que cerré stream. De hecho, cerré stream y me puse directamente con el dibujo. Buscando al artista por si acaso había una versión más completa, digamos. Pues como esta es la imagen de perfil, digo, igual hay una versión de full completa del cuerpo o algo. Pero no encontré nada. Dije, bueno, pues me conformaré con esto. Y bueno, y voy con esto. ¿Y por qué tiene esta cara? Yo qué sé. Últimamente me están gustando mucho las caras. Y digo, necesito dibujarle con una cara así, sí o sí. Aunque en un inicio no va a tener esa cara. Y si va a tener una cara normalita, igual que. Se va a cara literal así. Pero dije, ¡ne! 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 Vamos con los greedy, vamos con la cara de los greedy. Estoy viendo mientras Pinterest con la misma referencia que usé para la cara de. Te saqué. Yo estoy usando literalmente el mismo método y también me sirve para aprender a dibujar caras más masculinas. Y sí que siempre tengo una cara masculina igualmente, pero bueno, tengo que aprender. Es una molestia. Intenté cantar. El cumpleaños feliz, pero la larva está dormida. Y cada vez que intentaba abrir la boca, lloraba. Y era como F. Digo, bueno, no puedo cantar, pero puedo dibujar. Entonces, la pede tan que el stream, sí. El gato garabato. Muchas gracias por el follow.
dicho color de cabello plateado, ¿verdad? Plateado o más plateado, porque esto es amarillo. No, hablo del caballo, el cabello. Existe como algunas grasas en el pantalla de stream. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta. Es difícil. Es que como no cerré nada como tal, solo me puse a dibujar, pues no me di cuenta. Estamos haciendo ASMR o está debajo de la cama de un niño y no quiere hacer ruido. Todo así. Literalmente todo así, gato. Pues, Icarus, ¿qué tono de cabello debería de colocarle? ¿Te gusta este tono? No te preocupes, Toxic. Un poco más de colorado. Es que así es blanco. Pero ya sé lo que voy a hacer. O sea, es plateado tal cual. ¿Ahí dónde? No sé qué has dicho. ¿Ahí qué cosa? Tranquilo, que luego faltan los brillos. Tranquilo. Si le pongo más así, luego los brillos no se van a ver y no va a quedar nice. ¿Ves esto?
Algo tal que hace, fijaros. Lo de los reflejos, lo que te decía era que si lo poníamos muy clarito, como más o menos decías, al final los reflejos no se ven nada. Pero tranqui, que lo voy a todavía quedan las sombras, ta, 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 ta. Entonces. De hablar muchas cosas. Pues dime, si tú ves cosas que están mal, tú me dices, oye, esto no, esto sí, y ya está, Doranqui. Cuando vayas a dormir, pues el bebé te hace mucho.
iba a iniciar ahora. De hecho, es que ahora realmente no iba a iniciar el stream. Yo ya me iba a dormir. Pero según he despertado, iba a cerrar todo el PC. He visto que estaba el OBS abierto. De WhatsApp, porque está el OBS abierto. De cuenta, y así de F. Dije, bueno, pues nada. Ya inicio, no pasa nada. Ver, ¿cómo te decía? Si justo me estás sorprendiendo con esto. Lo que te mandé, te lo mandé acá como 3 días. ¿Qué me mandas hace 3 días? No sé. Las cosas que pasaron y por qué no conseguiste al artista. ¿A qué me has hablado sobre lo del artista? Espera, ¿me has hablado sobre el artista? Déjame un segundo porque necesito refrescar memoria. No recuerdo que me hablara sobre el artista, Icarus. Igual sí, y se me ha pasado por completo. Ah, no, pues puede ser. Es además que estoy medio dormida. No me tengas en cuenta, por favor. Vuelve a ser Icarus, Icarus. Pero como Icarus, Icarus. Y este no era Icarus. ¿Este personaje quién es entonces? ¿Y este quién es? Hablo del personaje en sí. ¿Este quién es? El del pelo plateado y el del pelo amarillo, ¿quién es? Tiene diferentes formas. Además, lo único que encontré, como que tu primera publicación, o al menos lo que parece, era como una conversación con alguien. Luego muchas cosas de Riri y poco más. No he encontrado nada.
hasta ahora. Ahora mismo no sé. Tengo sueño, no lo tengas en cuenta, te he dicho. Lo deja con el cuervo. Buenos días, sopita de Yaras. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todito? No sé, sopita, pero no te preocupes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todito? Vas a ver el parecido, sopita. Con sueñito. Ojo, cuervo, muchísimas gracias por la raid. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todito? ¿Qué tal el podcast? Oh, bueno, no sé si has hecho el podcast, pero no tenías que estar durmiendo. Estás malito. Así te hago una raíz. Ay, sí, muy. Muy de este, güey. Entonces te saco mi iPhone, güey. Entonces te saco mi iPhone para humillarte.
estoy. Se me había girado. Se me había girado el respaldo de la silla. Y me dolía la espalda. Llevo un rato con la espalda que me duele un montón. Déjenme que me acomodo un poco. Mejor. Enfermedad del cabezazo. No te digas de que no. Tengo cortito porque te voy a faltar recuperarme, pero cuervo, es que tienes que recuperarte en general. Así no vas a recuperarte. Hablabais hoy, por cierto, cuervo.
The Spirit Box, ¿cómo funcionan? Y si son o no verdades esas cosas desde mi perspectiva. ¿Cómo funcionan realmente? ¿Sean los originales de las apps? Las apps son mentira todas, seguro. Son cosas que no funcionan porque captan señales de todos lados y la mayor parte de las cosas son coherentes. Cierto. Estaba bastante tranquilo, pensaba bajar igualmente. Pero como quería hacer un estreno muy corto, lo que se me ha para más bien temprano. Buen punto. Como Twix me borró un clip. Twix te ha borrado un clip, Icarus. No debería. Se supone que solo borrar a las personas que... ¿A quién has hecho clip? A la persona, el artista, ¿no? Como se dice, el streamer. Solo te lo puede borrar el streamer, se supone. Creo que al final se va a despertar la larva. Es, efectivamente. No guardar el dibujo por algún motivo. Con todo lo que llevo hecho, no se me está guardando, es como que muy F. Ya solo me dejo guardarlo como PDF y JPG. ¿Qué está pasando? No me está dejando guardarlo, what? Yo cada X tiempo voy guardando en puntos ahí para que no se pierda, pero no me está dejando guardarlo. ¿Sí o no?
Vale, ahora sí. Qué susto me he pegado. Qué susto, madre mía. A ver, ¿qué pasa? Ahora sí que me voy a tener que ir porque como la larva llore, me va a caer una bronca muy grande. Luego al despertar se quiere. Porque si no me va a caer una bronca gorda, grande, grande. Y no quiero que me echen bronca. Así que cierro stream.